Federico Goyenache, participante del casting de La Academia, riso viral sua história traz haber assegurado que audicionou para el reality show Y haber sido uno de los 30 finalistas. Goyenache dijo haber conocido a todos los finalistas debido a que el proceso de selección fue largo y contó de 7 etapas, pero apesar de eso, él no fue elegido como ganador. Quando eu jovem viu el estreno del reality, dijo que solo encontrou 3 rostros conocidos, y questionou de donde salieron los demás. Em sua conta de Facebook, Federico explicou que Riso Casting em Veracruz Y foi selecionado junto com outros 4 jovens Y ao alegar a la Cidade de México, com Picheron em las instalações de TV Azteca com mais de 250 participantes provenientes de todos os estados de la República Mexicana. Depois de selecionar a 30, Picheron outra seleção de 17 em la que é o no resultado ganador. Y na Roque esperava ansioso ver el programa para ver a seus companheiros, com quienes intercambiou telefones Y compartilhou experiências. Sin embargo, solo viu a 3 de los 30 que hicieron la audición, para comprobar su versión. Agregó en su publicación una fotografía en la que aparecen los supuestos verdaderos finalistas de la academia. Y Y concluyó, senores con ustedes, los verdaderos ganadores, Multishow. Mas que um programa de TV, não entendo de onde salieron estos cantantes que estão em o programa, precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.